bien cuando vayas a hablar si lo que vas a decir es mejor que el silencio que vas a romper. Buenas noches, amigos oyentes y amigas oyentes de La Media Caña. Un martes más estamos aquí con todos vosotros y con alguna invitada traemos hoy también, que ahora os presentaremos. Y bueno, pues esperamos que sea de vuestro agrado este ratito de la noche con nosotros. La Media Caña, que estos martes nocturnos y los miércoles tardíos os acompaña, ha procurado siempre basarse en la palabra. Pero hoy, porque acabamos de salir del escorpión, se la vamos a dedicar a los silencios. Decía un maestro antiguo, un sabio español del siglo XIII, el daño por lo que no hablé es más fácilmente reparable que por lo hablado. Hay palabras que malograron cuantiosos provechos. Blas de Otero dice: si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra. Si he sufrido la sed, el hambre, todo lo que era mío y resultó ser nada, si he cegado las sombras en silencio, me queda la palabra. Si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos, me queda la palabra. Pero más antiguo que nuestro sabio medieval y que Blas de Otero, es un proverbio chino que dice: aunque la palabra esté en la punta de tu lengua, retén la mitad. Siempre es bueno recordarlo, ¿no? Cantar una canción para la paz, caminando. Caminando y cantando una misma canción. Somos todos iguales si decimos que no. Las
las escuelas, las calles, inmensa legión, caminando y cantando una misma canción. En los barrios, suburbios, se escucha la voz. En el campo, los barcos, en la construcción, somos todos iguales, diciendo que no a la guerra, las armas, la ley del cañón. Vengamos ahora, que no hay tiempo que perder, si puedes hazlo ahora, ni mañana ni después. Vengamos ahora, que no hay tiempo que perder, si puedes hazlo ahora, ni mañana ni después. Si te sientes perdido empuñando un fusil, si matar no es preciso para sobrevivir, hay lecciones que enseñan la vieja canción de morir por la patria y vivir sin razón. En tu frente está escrito que puedes cambiar lo que tienes más cerca, luchar por la paz, caminando y cantando este mismo cantar. Caminando se hace camino al andar. Vengamos ahora, que no hay tiempo que perder, si puedes hazlo ahora, ni mañana ni después. Vengamos ahora, que no hay tiempo que perder, si puedes hazlo ahora, ni mañana ni después. Viejas notas de Ana Belén y Víctor Manuel en aquellos conciertos de los años 70 y 80, hemos querido recuperar el espíritu que dejamos hace ya dos semanas y la semana pasada, que es apostar siempre por la paz. Nos hemos empeñado en que sean las palabras las que paren la guerra que todavía no ha empezado. Y aunque nos propongamos el tema del silencio, sabed que estas palabras procuraremos meditarlas y retener la mitad, como decía el proverbio chino, antes de que salgan de nuestra boca. Hay otro proverbio que dice: cuando te despojes de las necesidades, te harás rico. Eso va por las palabras inútiles y por mayorencia. También he de rectificar lo que hace dos minutos mi lengua dijo de más. Y es que nuestro poeta medieval no es del siglo XIII, sino del siglo XI, que tiene más mérito.
Él es Inca Virol, nacido en Málaga, al que aquí en España se le conocía por Avi Cebrón. Y tenemos de él una hermosa selección de perlas. Como esta que nos va a servir para toda la noche. Como dijo el sabio, si hablo, tal vez tenga que arrepentirme. Si guardo silencio, no me arrepentiré. En esta noche, donde las palabras que invocan el silencio nos van a hacer parar la guerra, tenemos por fin una voz nueva. Buenas noches, Camino. Buenas noches. ¿Tu profesión son las palabras? Mi profesión son las palabras y la vida en las palabras. Encontrarse las personas detrás de ellas y sentirse vivas. Perfecto para entrar en el silencio. ¿Y te gusta el capítulo del silencio de Avi Cebrón o Yves Gavirol? Me gusta especialmente porque creo que en nuestra vida, siento que en nuestra vida son más importantes muchos silencios que ha habido que el torrente de palabras que se ha derramado y ha quedado perdido por el camino. Lo que en otras medias cañas nosotros hemos llamado simplemente ruido. Escoge alguna más de Avi Cebrón. Ahorra lengua como ahorras riqueza. ¿Tú, pirata, por qué te has ido a China? Pues a conocer de cerca estas palabras que están delante de mí. Por mucho que viaje, el sabio no cambia de morada. ¿Eso en China debía tener un paralelismo con lo que aquí en España, en la Edad Media, decía nuestro sabio? A corazón angosto, lengua ancha. Que es como decir, el que no tiene alta mira se sale por la lengua. Y también que la puerta más segura es la que puede dejarse abierta. Dijo el sabio,
No descubras a tu amigo nada que ocultarías a tu enemigo. Y quien ve el cielo en el agua, ve peces sobre los árboles. Difícil de entender que un arrepentimiento puede acompañar al silencio, pero dos a la charlatanería. No lo olvides. A falta de instrucción, acógete al silencio. Aquí hay otro que quizá venga bien para estos momentos de conflicto que estamos viviendo. El dios del país de las montañas orientales carece de virtudes en el país de las montañas occidentales. Eso no lo dirás con segundas, por el viaje del emperador Bush. Por supuesto, no va con segundas, va con primeras, primerísimas. De nuestro sabio Ibn Gabirol, que cuando le preguntaron cuál era la mejor manera de celar un secreto, él contestó: ignorar al narrador y ocultar la narración. Pues que sea un cantautor hebreo también el que nos ponga un salto de 9 siglos. Como en el agua temblor de luna, como en el agua temblor de luna, volverán todas tus caricias, o tal vez ninguna, o tal vez ninguna. Como en el vaso de los cantores, como en el vaso de los cantores, solo emborracha el vino de los desamores, de los desamores. Agua de mis ojos baja por el río, corre hasta su casa, cuéntale las razones.
quedé penando. Cuando se fue me quedé penando. Quedó triste mi guitarra desafinando, desafinando. Agua de mis ojos baja por el río, corre hasta su casa, cuéntale las razones del amor mío. Además es un compañero, ya podemos decir. Pues casi, sí. Nos están acompañando últimamente aquí unos cuantos poetas de todas las culturas, por decirlo así. Sabéis que esta semana también se han presentado en Toledo y en Cuenca una preciosa antología de la que os hablaremos más tarde. Pero vayamos con el silencio de los poetas más cercanos, como haciendo un salto de 9 siglos. A otro compañero también de las noches con vosotros, a José Agustín Goytisolo. Ni a ti ni a mí nos consultaron antes de todo. Me mirabas. En tus ojos había una pregunta atravesándome. Una pregunta dirigida al fondo de la cuestión, más allá de mis huesos. ¿Qué, qué, qué? Como un eco repito tus miradas. Como una pared prolongo tus golpes en la puerta. En el odio, en el sueño, en la alegría, en el abrazo del amor. ¿Qué, qué? A través de mi cuerpo, tu mirada hacia el fondo se mantiene. Sí, Goytisolo nos ha acompañado muchas veces. No olvidemos nunca que nos ha animado con aquellas palabras para Julia, especialmente la de nunca te entregues ni te apartes. Junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo. Es como si te presintiera, ¿no, Camino? Sí. Y dos poetas más cercanos también a nosotros, Antonio Colinas y Manuel Alto Laguirre. Colinas tiene un poema a su hija Clara que es como una invitación al silencio. Silencio.
precisamente ahora que no sé qué decir, que no sé qué decirte, quiero ponerte aquí, al lado de los días en la isla, al lado de estas páginas que escribí con la luz. Aquí quiero dejar, sencillamente, unas pocas palabras circundando tu nombre, envolviendo tu nombre y tu luz con la luz. Aguirre, un desconocido que te puede decir mucho de ti. En este poema en el que habla de la insuficiencia de las palabras. Qué pena esta de hoy, haberlo dicho todo, volcando por completo lo que pesaba tanto, y ver luego que todo se queda siempre dentro. Que las palabras fueron espejos engañosos, cristales habitados por fantasmas sin vida. Que todo queda dentro con sus negras presencias, insistentes, doliendo. Ni tan siquiera los libros agotan las palabras, ni las palabras agotan las ideas. Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acatante la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para
para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Silvio Rodríguez siempre nos acalla el ruido, es decir, cuando parece que la necesidad de hablar nos sobrepasa, es bueno volver a este silencio que no rompa ni las hojas de cristal. Pero el mismo Ibn Gabirol del que estamos hablando esta noche, nuestro poeta hebreo del siglo XI, sabias palabras para salir del silencio, como sabio es también publicar lo justo y lo necesario en nuestros tiempos. Y precisamente de eso y de una de estas perlas queríamos también contaros esta noche. Buenas noches, Margalit. Buenas noches, Hilario. Antón Mañas y Caballero de las Lagunas, últimamente. Te hemos traído al hilo del teléfono, porque sabemos que esta semana, y desde Toledo, y desde Cuenca, habéis presentado una curiosa antología. ¿Cómo es? Sí, es una antología que me parece es la primera vez que se publicó de poetas árabes y hebreos en la lengua castellana. Y esta antología es que presenta una coexistencia, como su nombre, como el nombre del libro. Y están en este libro tres poetas árabes y tres hebreos, entre ellos Naim Araidi y Natania Natan, y otros Samer Kher, Taha Muhammad Ali, Pnina Amit y mis poemas. Es una obra muy especial del editor Carlos Morales, de la editorial El Toro de Barro. Esta obra, me parece, la presentimos en Toledo, en Cuenca y en Madrid, en el Círculo de Bellas Artes. Y lo que se hizo con esta antología es de aprobar que tenemos un diálogo entre la poesía y la cultura, nos encontramos. Y lo haremos también en los encuentros que realizamos en Merar, en un pueblo árabe en el Galileo. Y hay tres años que lo estamos realizando este encuentro, y el año que viene, al 2003, se va a hacer en Granada. Y este encuentro va a traer de nuevo las tres culturas en esta ciudad, que en lo pasado ya convivieron las tres culturas, y se va a hacer este encuentro en el abril del 2003. Así es, para quien tenga sorpresas por esta lengua que estamos oyendo, aclararemos a los oyentes que la editorial Toro de Barro está en Cuenca, y la voz que estáis oyendo de Margalit Matitiahu
es una sefardita con raíces en España, es decir, en la tierra de las tres culturas. Desde luego que el encuentro, como tú llamas, de Granada va a ser, creo yo, la mejor de las propuestas para evitar toda guerra. Esto es lo que queremos, y esta es nuestra voz, que la decimos en voz alta. Quiere decir, es nuestro querer es en verdad el encuentro y la paz, el diálogo, y lo hacemos a voz alta y lo vamos a continuar a hacerlo. Pues, y con los poetas árabes que participan en este libro muy muy interesante, hablaremos de la paz y demás otros. Pues como un ensayo general de eso que puede ser, no solo en esta tierra, sino en todo el mundo, mientras suena de fondo la música de Vangelis, vamos a ver mejor, a oír cómo se sintetizan en una sola voz tres culturas. Margalit, sí. ¿Puedes leernos el poema? Un poema de Naima Raidi, que lo traducí al aclararemos, español antiguo, al ladino. Aclararemos que Naim Arabi es palestino. Es un poeta que sí, que, y es, me parece importante que, que se lo dedique como un homenaje a un poeta amigo mío. Uh-huh. Su poema es sobre los estantes de mi vida. Sobre los estantes de mi vida hay poemas y relatos. Hay polvorina que borra los viejos pasos. En cada vez descubro en las páginas simio que dejé para poder continuar. Sobre los estantes de mi vida hay flores y brotes que ainda no enflorecieron. Será inútil de mirar atrás para retornar los años pasados. Mi amante melda los recodros que alguien dejó y me encerra en su pecho. Yo encerro los estantes que no se derroquen sobre mi cabeza y sobre mi futuro. Sobre los estantes de mi vida ordené las cosas que no las puedo revivir, a mi amante a uno de mis lados y al otro a mis padres. Este es el poema. Es, diría yo, perfecto para esta otra sentencia del sabio al que hemos traído esta noche, Yves Gavirol, al que hemos recurrido para que nos hablase del silencio, pero del que también tenemos una sentencia que dice que las palabras verídicas aventajan al silencio. Margalit, ha sido una bonita realización de lo que es esta antología y de lo que será el encuentro de Granada. Sí. Que la paz esté siempre en el camino y las palabras siempre en medio de la paz. Esto esperamos, que las palabras, las buenas palabras, son fuerza que da fuerza, y esto lo hacemos. Pues gracias por la tuya, y gracias a todos los que se apunten a noches como esta. Gracias, Hilario. Sí. Y buenas noches. Muy buenas. Y salón. Salón. Salón.
Édition MCP, Adou Cheb Khalid. الغربة ودتزاي otras palabras sabias también. Dedicarse a la ciencia sin amar a los hombres es como encender una lámpara y permanecer con los ojos cerrados. Eso dice el poema, el proverbio chino. Y mientras suena la orquesta andalusí de Tánger, volvamos a otros poetas contemporáneos, a Pedro Salinas, por ejemplo. Pedro Salinas, vamos a cerrar este capítulo del sabio Imca Virol con una breve narración suya, mientras suena la orquesta andalusí de Tánger. Dícese que un sabio, notable por su reserva, cuando hablaba lo hacía con maestría, y cierto día le interpelaron: dinos, por favor, la naturaleza del habla, sus ventajas e inconvenientes. Él respondió: cuatro aspectos ofrece. Primero, hay palabras que prometen beneficios, pero luego acarrean fatales consecuencias que neutralizan sus ventajas. Segundo, palabras que no brindan ventajas y presentan nocivos resultados, siendo por lo tanto extremadamente peligrosas. Tercero, palabras que no prometen ni ventajas ni desventajas, y evitarlas trae consigo alivio físico y mental. Y cuarto, palabras que ofrecen provecho y seguridad para el futuro y son las que deben hablarse. Por consiguiente, de esas cuatro clases, rechazad las tres primeras. Y habla poco, pues a menos palabras, menos hierros. Thank you.
Con esta orquesta pirata, ¿en qué berenjenal chino te has metido hace un momento? Pues os lo repito. Repite, a ver. Dedicarse a la ciencia sin amar a los hombres es como encender una lámpara y permanecer con los ojos cerrados. Pues algo así, me imagino yo, quiere apuntar Salinas cuando dice: amor, mundo en peligro. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. El mundo está muy débil hoy, y este día es el punto más frágil de la vida. Ni siquiera me atrevo a pronunciar el nombre por si mi voz rompiera ese encaje sutil, labrado por alternos de sol y luna, rayos que es el pecho del aire. Hay que soñar despacio. Nuestros sueños deciden como si fueran pasos, y detrás de ellos quedan sus huellas tan marcadas que el alma se estremece al ver cómo ha llenado la tierra de intenciones que podrían ser tumbas de nuestro gran intento. Soñar casi en puntillas, porque la resonancia de un sueño o de un pie duro en un suelo tan tierno podría derribar las fabulosas torres de alguna Babilonia. Hay que afinar los dedos. Hoy todo es de cristal en cuanto lo cogemos. Y una mano en la nuestra quizás se vuelva polvo antes de lo debido si se la aprieta más que a un recuerdo de carne. Hay que parar las gotas de la lluvia. Al caer en la tierra abrirían hoyos como sepulcros, porque el suelo es tan blando que en él todo es entierro. Parar más todavía cuando estemos al borde de algún lago de plata, el afán de llorar que su gran parecido con un lago de plata en nosotros provoca. Sí, detener las lágrimas. Si una lágrima cae hoy con su peso inmenso en un lago o en unos ojos que nos querían, puede llegar tan hondo que destruya a los pájaros del cielo más amado y, haciendo llover plumas, llene toda la tierra de fracasos de ala. No hay que apartar la vista de los juncos de azogue donde el calor se mide. Si el ardor sube mucho en pechos o en termómetros, puede arruinar la tierna cosecha que prometen tantas letras sembradas en las cartas urgentes. Vigilar, sobre todo a ella, la aterradora fuerza y beldad del mundo. Amor, amor, amor. Esa que es grito y salto, profesora de excesos, modelo de arrebatos, desatada vacante que lleva el pelo suelto para inquietar los aires. Esa envidia de torrentes, ejemplo de huracanes, la favorita hija de los dioses extremos. Amor, amor, amor.
que con su delirante abrazo hace crujir por detrás de la carne que se deja estrechar lo que más se resiste en este cuerpo humano a ternura y a beso, el destino final del hombre, el esqueleto. Amor, amor, amor. Porque ¿quién ha sabido nunca si hace o deshace? Y si cuando nos arde es que nos alza a llama o nos quiere cenizas. Por eso, el mundo, hoy débil, la teme más que a nadie. Y hay que dar el aviso a todos los amantes de que la vida está al borde de romperse si se siguen besando como antes se besaba. Que se apaguen las lumbres, que se paren los labios, que las voces no digan ya más te quiero. Que un gran silencio reine, onda, y se evite el desastre que unos labios buscándose traerían a esta suma de aciertos que es la tierra. Que apenas la mirada, lo que hay más inocente en el cuerpo del hombre, se quede conservándole al amor su futuro, en esa leve estrella que los ojos albergan y que por ser tan pura no puede romper nada. Tan débil está el mundo, cendales o cristales, que hay que moverse en él como en las ilusiones, donde un amor se puede morir si hacemos ruido. Solo una trémula espera, un respirar secreto, una fe sin señales. Van a poder salvar hoy la gran fragilidad de este mundo y la nuestra. Este era Pedro Salinas y este es Claudio Rodríguez, un zamorano con el don de la ebriedad. Lo que no es un sueño. Déjame que te hable en esta hora de dolor con alegres palabras. Ya se sabe que el escorpión, la sanguijuela, el piojo curan a veces. Pero tú, oye, déjame decirte que, a pesar de tanta vida deplorable, sí, a pesar y aun ahora que estamos en derrota, nunca en doma, el dolor es la nube, la alegría, el espacio. El dolor es el huésped, la alegría, la casa. Que el dolor es la miel, símbolo de la muerte. Y la alegría es agria, seca, nueva, lo único que tiene verdadero sentido. Déjame que con vieja sabiduría diga, a pesar de todos los pesares, y aunque sea muy dolorosa, y aunque sea a veces inmunda, siempre, siempre la más honda verdad es la alegría. La que de un río turbio hace aguas limpias,
la que hace que te diga estas palabras tan indignas ahora, la que nos llega como llega la noche y llega la mañana, como llega a la orilla la ola, irremediablemente. Y como llevamos ya varios días intentando parar esta guerra que nunca empieza, pero siempre está presente, esta guerra que está basada sobre todo en el ruido, en la desinformación, en el exceso de noticias, no podía faltarnos nuestras poetas preferidas, Gloria Fuertes y Marta Anastasia. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal por el internado? Bien. Estupendamente. ¿Unas largas vacaciones te has dado? Sí. ¿Qué dice Gloria Fuertes para parar la guerra? A los hombres que ríen con tristeza, a los otros alegres que sollozan, a los presos con vocación de santo, a las putas que iban para monjas, a los ricos que nacieron nada, y a los gusanos con motora dedico mi vasito de leche y a dormir. Voy a cantaros solo una canción. Realmente no es una canción, es un corte de mangas. Esto no es una canción, va. Tal vez si me contarán que no importa el color, ni sexo, ni la raza, o el bando en que luchó. Cuando hablen de la patria, no me hablen del valor, no jueguen con el sable, ni tachen de traidor al que la lleva dentro, pegada al corazón, y no anda por la calle con ella en procesión. Cuando hablen de la patria, no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador por repetir su nombre. No te armas de razón, aquí cabemos todos, o no cabe ni Dios. Vamos a por la última reflexión de la noche, que ha estado llena de reflexiones, para que se nos quede esto último. El sabio anhela no desear nada. Hablen de la patria, no olviden que es mejor sentirla a nuestro lado que ser su salvador por repetir su nombre. No te armas de razón, aquí cabemos todos.